This is a tag team bout set for one fall with a 20-minute time limit. Introducing first at a combined weight of 454 pounds, the team of Frank Stone and Baron Black. Frank Stone y Baron Black, dos hombres que quieren impresionar haciendo su debut como un equipo aquí. Hemos visto Frank Stone unirse, creo que con el capitán, si estoy correcto. Sí, algo así. Y es un hombre que sabe lo que está haciendo dentro del ring. Y Baron Black, bueno, tiene... Pero aquí viene la fiesta, me encanta la energía. From Orlando, Florida, at a combined weight of 476 pounds, Billy and Austin Gunn. Bueno, padre e hijo, que están invicto en luchas de pareja. The Gun Club. Bueno. Siempre se divierten. Una leyenda que tienen un hijo con tanta potencia. Que mire la carisma que tiene Billy Austin dándole abrazos a todos QT los Marshall. Público, a sí mismo, amigos QT Marshall, también Brian Weinstein ahí. La camiseta del Gun Club disponible en shopaew.com. Así mismo. Rick Knox es el árbitro, el referee del combate. Vamos a la acción. Esto es Dark para ti, traído por AEW. Alex Abrantes, Dacha González y este tu servidor, Willy Urbina, desde el Daily Place en Jacksonville, Florida. Ese es el Baron Black. Así mismo, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo aquí? Bueno, vamos a ver. Que se aguante. Ahora, candado. De parte de Baron Black. Boy. La fuerza de Lembra. Ay, pero Baron Black burlándose de Austin Gunn. Oh, muy bien. Yo no sé si eso es muy inteligente. No. Especialmente con el compañero que él trae con él esta noche. Uh-huh. Billy Gunn, un hombre que es una leyenda en luchas de parejas. Es uno de los luchadores más famosos de parejas que hay. Cuidado. Se castigó ya. Muy bien por Austin. La patada. Oh. Muy bien. Ahora aquí. Abajo va. ¿Sí? Austin Gunn. Que es un hijo de Gunn. No sé si tú sabes eso. Eso es lo que significa lo que tiene escrito en las truzas de Austin. Suena más bonito en español que en inglés. ¿Son of a Gun? ¿No te gusta el Son of a Gun? Es que cuando empiezas con Son of a Gun, yo otra creo... Cosa. Ay, sí. Me han llamado eso varias cuando veces. Dices, yo entiendo. Cuando dices Gun, yo hago, oh, qué bueno. Uy. Codazo. Y ahora intenta el enganche, pero no. El varón no lo permitió. Oh, espérate. Billy, un hombre que siempre se divierte. Y ahora... Pero él parece un poquito más enfocado. Durante esta lucha, normalmente él está bromeando, haciendo chistes. Y ahora aquí hace relevo. Aquí viene Austin. Cuidado. Trabajando aquí en lastimar el brazo con la torniqueta. Patada, abajo va el Embra. Y aquí viene Frank Stone, un hombre que no juega. Mira la fuerza de Stone. No lo permitió. Y ahora lo envía contra la cuerda, va para abajo. Aquí viene Austin Gunn, pero no. Oh. Y ahora... ¡Ay! Peligroso el conteo. No. No lo permitió. Ahora hacen relevo. Castigan aquí en la zona media. Acuérdense, fanáticos, siempre pueden hablar con nosotros en las redes sociales. Pueden ir a la página de web allelitewrestling.com para ver los rankings cada semana. Así es. Sumamente importante. Determinan las oportunidades de campeonato. Conteo que llega solo a uno. Billy no permite ni que llegue el conteo a dos.
importante. Es que Baron Black y Frank Stone saben que ellos tienen que mantener a Austin, que es el hombre más pequeño, porque si entra Billy Gunn, las cosas se acaban por ellos. Sí. Ay, mira, refilón ahí, le rozó la bota en el rostro. La cosa que Frank Stone hace aquí en el ring no es necesario lindo, pero es efectivo. Wow. Muy bien por él el conteo. Esta vez sí llegó a dos. Peligroso. Sigue hacia adelante Frank Stone. Y estos dos parece que hablaron en los vestidores, porque están cortando el medio del ring, están haciendo los relevos para mantenerse fresco. Y tienen que encontrar una manera de no dejar a Billy que entre el ring. El atómico. ¡Ay, Dios mío! Ahí cayó en el hombro. No sé si viste eso, Dash. El hombro derecho de Billy pagó las consecuencias. De Austin. De Austin, discúlpame, sí. Billy. Relevo una vez más. Estrechando la mano, tratando de entrar. Pero regresa aquí Frank Stone. Oh, y espérate, y ahora. Puede ser. Ahora sí es tiempo. Aquí viene Billy. Oh. Ay, ay, ay. ¡Ojo! Ahí le ataque a todo lo que se mueve. Hacia afuera, bastón. Fuera. Y ahora. ¡Oh! Cuidado con el varón. La patada. Y yo creo que esto. Ahí va. Y ahora sí viene. Y no falla ahí con el Mainmaster. Ay, mira Frank Stone. Sí. Desde afuera sorprendió a Billy. Se prepara. ¡Oh! ¡Wow! Y ahora Stone tratando de levantarlo. ¡Oh! Oh, pero hizo relevo. ¿Sí? Y ahora aquí viene Austin. Ahí falló. Muy bien. Y esto, castigando otra vez Austin. Uf. Y ahora antebrazo, machetazo. ¡Oh! ¡Cómo duele eso! Y a esta hora más. Lo lleva a la cuerda, lo prepara, falló. Ahí va. ¡Muy bien! Esto así puede ser mismo. Todo. El conteo de una, el conteo de dos, el conteo con buen enganche llegó a tres. Now we're in this match. Billy and Austin Gunn. Tremenda la victoria. Y creo que aunque lastimado, Austin, la victoria. Y estos chicos no vinieron a pasar el rato, vinieron a una... a una buena contienda. Vean eso. Wow. La nuca, el cuello, pagó las consecuencias. Un buen enganche y lo demás es historia. Y el equipo del padre y el hijo siguen. I remember when this company first started, I saw men calling for change. One man in particular called for a paradigm shift. I'm the guy who's gonna be leading this company for the next 25 years. John Moxley, I am challenging you for your world title. I'll see you at All Out, John. All Elite Wrestling presents All Live. Live, Saturday, September 5th at 8 p.m. Eastern. Only on pay-per-view.